Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma, bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez o Nieves La Paz Interior, que así me encuentras en Facebook, en Instagram y en Telegram como Nieves Paz Interior. Aquí tu amiga Nieves Martínez te invita ahora a suscribirte a este canal y a que compartas este video, a que le des me gusta y a que empieces a difundirlo por todas partes. Sabes que siempre necesitamos de tu ayuda, que es súper importante para la difusión de la información, de la verdad, que eso es lo que tratamos en cada uno de nuestros programas de llevar, de llevarte para que despiertes, bella alma, para que recuerdes quién eres. Bien, hoy tengo un invitado verdaderamente de súper lujo, porque tengo al doctor Enrique Costa y es un regalo para mí tenerlo en este canal. Estoy muy agradecida y quiero darle la más cordial bienvenida porque, ojo al dato, tiene muchas perlas que contarte, bella alma, que te van a dejar así. Entonces, vamos a hablar de la sabiduría y la medicina ancestral, pero sin más, vamos a darle la más cordial bienvenida ya. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? Pues muy bien, y tengo mucho gusto de estar en tu canal y eso para hablar un poco de salud y de verdad, que son dos temas realmente importantes y un poco tergiversados en los tiempos en que vivimos. Coincido plenamente. O sea, han sido manipuladas todos estos temas y controlados es totalmente. Pero antes de que entremos de lleno al tema, preséntate, por favor, para que la audiencia te conozca. Bueno, yo soy un médico español, veterano, porque ya hace más de 40 años que ejerzo la medicina. Me licencié en la Universidad de Valencia, en España, y he ejercido siempre la medicina interna en forma de médico de familia, es decir, me he dedicado siempre a la salud de las familias, de mi entorno, tanto de padres como de hijos, etcétera. Y me he dedicado toda la vida a ejercer, por tanto, la medicina en, digamos, en una primera línea, de cara a la enfermedad y a tratar sus consecuencias. Por tanto, no he sido nunca un médico de laboratorio o un médico investigador tecnológico, sino que me he dedicado al tratamiento, el diagnóstico y la curación de las enfermedades de mis semejantes. Tengo que decir, quizá como nota característica, que aunque yo me formé en una universidad moderna, de medicina moderna, y que saqué una especialidad de la medicina moderna, hace ya mucho tiempo, hace más de 35 años, que me percaté de que esa medicina moderna que había aprendido en la universidad, pues tenía una serie de problemas, sobre todo tóxicos, porque utilizaba medicación industrial y tenía, digamos, una estructura de consumo industrial. Había dejado de ser aquella ciencia ancestral que era la medicina artesana, ¿no? Y eso me motivó, después de unos cuantos años de ejercer la medicina moderna, a estudiar, a rescatar para mi praxis a la medicina natural, la medicina ancestral, la medicina que habían estudiado mis antepasados médicos durante miles de años. Y eso me llevó a estudiar. Pues fíjate, las plantas medicinales que no se estudian en las facultades modernas,
tuve que aprender el uso y, digamos, las virtudes de las plantas medicinales. Tuve que estudiar fuera de la universidad, ya cuando era médico, tuve que estudiar la homeopatía. Incluso me adentré en estudios de medicinas tradicionales de otras culturas, como la medicina china o medicina taoísta. Me llevó a aprender sus conceptos, sus métodos, y un método muy conocido por todos, como es la acupuntura, que la introduje dentro de mi bagaje médico y la he utilizado cuando lo he visto conveniente a lo largo de estos 40 años. También con ese afán de estudiar la medicina ancestral y natural, estudié la medicina ayurvédica hindú y todo eso hizo posible el hecho de que, como he dicho antes, hace más de 35 años ejerzo la medicina, digamos, natural y, digamos, sumando conocimientos de las culturas que los humanos de ahora podemos echar mano si estudiamos, digamos, las medicinas de las distintas culturas que han habido en nuestro planeta. Y bueno, y eso desde hace más de 35 años me convirtió en un médico un poco especial, en el sentido de que soy un médico moderno, que, digamos, soy capaz de interpretar análisis, de interpretar electrocardiogramas, etcétera, pero mi praxis en un 90% es una praxis de una medicina milenaria, se podría decir una medicina medieval. Y bueno, y así he ejercido la medicina natural durante 40 años. Y ese sería un poco mi presentación profesional como médico. Verdaderamente maravilloso. Yo me encanta porque creo que el futuro de la humanidad está a volver justamente, en mi pequeña experiencia, a todo lo que es este bagaje ancestral de tantas culturas que han pasado por el planeta y que están ahí con todo ese conocimiento, porque la medicina tal cual ha sido encapsulada a nivel de cuerpo físico, no nada más. Y justamente toda la riqueza que trae el Tao, la medicina ayurvédica, la China, todo, es que somos mucho más que este cuerpo físico, ¿verdad? Claro. Y ahí es donde mis respetos para ti, absolutamente, porque además no solo estás en contra de lo que se dice, sino que además en España yo sé que esto es mucho más complicado, porque todavía en América hay una gran apertura a todo lo que es hierbas, chamánico y demás, está validado de alguna forma, pero allá no, allá son muy restrictivos, ¿eh? Entonces, efectivamente, mis respetos absolutamente, porque todo lo que estás haciendo es innovación, y realmente no todo se trata. Yo me sorprenden los médicos hoy en día, porque todo tiene que pasar. Lo primero, antes de nada, es análisis de esto, de lo otro, de lo más allá, más no sé qué, no sé cuánto. Y todo tiene que pasar por un montón de análisis. Antes de decirte, hola, ¿cómo estás? Prácticamente es el recuento de lo que te tienes que gastar en los análisis correspondientes. Porque esto es, no saben dar ningún diagnóstico si no es con un montonal de análisis. Esto lo vives tú así en el medio cotidiano con muchos de tus compañeros. Sí, sí, por supuesto. Es más, los pacientes que he atendido durante estos años y los que sigo atendiendo, precisamente muchas veces se sorprenden
claro, aquellos que no me conocen en principio, pero se sorprenden precisamente de que yo, en la historia clínica, cuando les pregunto qué es lo que tienen, etcétera, pues aparte, digamos, de preguntarle por sus dolores físicos o sus síntomas físicos, pues efectivamente me introduzco un poco en su vida personal, puesto que los médicos como yo sabemos la importancia que tiene la vida personal, las emociones, los pensamientos, las frustraciones, las tristezas, los miedos, etcétera, en la aparición de las enfermedades y en su mantenimiento. También se sorprenden los pacientes actuales cuando ven que un médico como yo, pues además de preguntarles, de explorar un poco su vida, pues va y les toca. Es decir, les toca el vientre, les toma el pulso, les mira los ojos, porque efectivamente, como tú acabas de explicar, pues los médicos modernos, así me habían educado a mí, ahora ya prácticamente no tocan, ni ven, ni auscultan al enfermo. Le hacen unas cuantas preguntas delante de un ordenador a 2 metros de distancia del paciente y efectivamente le piden una serie de pruebas, de análisis, de exploraciones tecnológicas y de eso sacan un diagnóstico. Es más, ese modus operandi de la medicina industrial, de la medicina actual, que es una medicina industrial, ha hecho posible, fíjate, seguramente que ahí en México también tenéis noticia de ello, de que ya en algunos países industrializados ya hayan podido sustituir la figura del médico humano por un médico robot. Es decir, por una IA. Exacto. Un médico que es un robot donde tú le dices lo que te pasa, etcétera, él te pide unos parámetros, etcétera, y es capaz, ese robot, de ponerte un tratamiento, etcétera. Y bueno, efectivamente, yo comprendo que para la medicina moderna e industrial no haya mucha diferencia entre un médico humano y un médico robot, porque hacen lo mismo y llevan al mismo punto de diagnóstico y de tratamiento. Bueno, pues efectivamente los médicos como yo, que aquí en Europa somos una especie en serio peligro de extinción, somos médicos que efectivamente todavía hablamos con el paciente, lo tocamos, lo exploramos, lo miramos, lo auscultamos y después de todo eso le ponemos un tratamiento que en mi caso suele ser en un 90% de, digamos, remedios naturales, remedios no industriales. Maravilloso, Enrique. Me da muchísimo gusto porque hace falta muchísimo y yo espero que no sea... Que eso no sea realmente una orden en este universo, sino que sea algo que este programa haga pensar a los médicos que hay muchísimas formas y cómo están tratando a través de tanta farmacología y tantos fármacos y tanto negocio, dañando más que ayudando. Y que esto ayude a que las personas y que los nuevos médicos, las nuevas generaciones, tomen conciencia realmente de lo que representa esta sabiduría toda integrada, porque no se trata de separar y de dividir, esto no sirve, y esto no sirve, y esto no sirve, sino al contrario, se trata de unir ciencia y conciencia, porque estamos en un momento nuevo, y esto creo que es fundamental. Además, yo sé que tú eres autor de un libro, ¿nos puedes contar también cuál es el título del libro y por qué escribiste ese libro?
Bueno, la verdad es que soy autor de varios libros sobre divulgación médica, pero seguramente tú te refieres al último de ellos, que lleva el título de Iatrogenia, la medicina de la bestia. Y explico un poco el título, porque la palabra iatrogenia Nos es deja una. así. Sí, la palabra iatrogenia tiene una etimología grecolatina que quiere significar las enfermedades producidas por los médicos y sus medicinas. Wow. Entonces, es un libro, este de iatrogenia, que lleva el subtítulo de La medicina de la bestia, pues es un análisis crítico de precisamente de la medicina moderna que se ha practicado en Occidente, sobre todo los últimos 100 años, desde más o menos un poco antes de la segunda mitad del siglo pasado hasta nuestros días, que es una medicina iatrogénica. Es decir, es una medicina que más que curar, lo que ha hecho ha sido provocar una enorme cantidad de enfermedades que a su vez han obligado a la población, sobre todo occidental, a ser enfermos crónicos y por tanto grandes clientes de las farmacéuticas. Y eso es lo que ha caracterizado lo que yo en el libro describo como la iatrogenia, que es la forma de hacer medicina de la medicina industrial. Es decir, de esa medicina que lo poco que llevamos de programa hemos dicho que se trata de una medicina mecanicista, es decir, que confunde la salud con el cuerpo y que además utiliza medicación industrial para tratar de solucionar los problemas de salud. Una medicación industrial que cualquiera que nos oiga y que esté consumiendo cualquier medicina de las modernas, medicina industrial, no tiene más que leer el prospecto y se dará cuenta de que lo que está tomando es tóxico. Lo que está tomando va a producirle una serie de problemas que luego tendrá que atender con otras medicinas que a su vez le provocarán otros problemas y así indefinidamente. Claro, porque Eso. las farmacológicas lo que quieren es tenerte cautivo de por vida. O sea, si alguien se ha pensado que todas estas compañías están para salvarte, pues están realmente en un error, porque ellos están para hacer un negocio, ¿eh? Claro, son industrias. Es Claro. decir, no existe ninguna industria que vaya en contra de sus propios intereses, puesto que si Totalmente. no, fracasaría. Claro. Y entonces el tema de la industria farmacéutica, como todas las industrias, lo que procuran es aumentar el número de clientes, y por cierto que lo han conseguido, porque esta industria farmacéutica forma parte de una de las cabezas de la bestia, ¿no? Y ha sabido, por una parte, ampliar su negocio. Eso le ha permitido ganar muchísimo dinero y eso le ha permitido, a su vez, pues, sobornar a políticos, crear organismos nacionales e internacionales que supuestamente se ocupan de la salud y lo que hacen es pregonar el consumo de esos productos industriales de la propia industria farmacéutica. Es decir, cualquiera que me esté escuchando
y esté entendiendo, es fácil de entender lo que digo, se dará cuenta de que la industria farmacéutica, el objetivo que tiene como industria es crear clientela, progresar, hacerse cada vez más grande, y lo ha conseguido hasta tal punto que es la industria más rentable del mundo actual, por encima de la industria de las armas, que ya es decir, es decir, es absolutamente la más, y claro, eso le permite para hasta países. Claro, claro. Mira, sí, si sí, tiene sí. Poder. Claro. Y además, fíjate, ocurre que con ese poder económico y mediático y político que le da esa cantidad enorme de dinero, de poder industrial, ¿no? Pues fíjate, hace que todos los organismos nacionales e internacionales estén bajo su influencia. Mucha gente ahí en México y aquí en España, si le preguntas, mucha gente de la calle, muchos periodistas incluso, ¿no?, creen que, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es como un organismo público, independiente, que no depende de nadie, etcétera, etcétera. Pero tiene que saber todo el mundo que nos escucha que, por ejemplo, la OMS, el 82%, repito, el 82% de su presupuesto se lo dan la industria farmacéutica. No el 40, ni el 25, ni el 10%. El 82% del presupuesto de la OMS está en manos de la industria farmacéutica. En mi pueblo dicen, hay un dicho, un refrán que dice que quien paga, manda. Manda. Sí. Y poderoso caballero es don dinero, ¿no? Como exacto. Por tanto, nuestros oyentes se pueden imaginar quién manda en la OMS. Claro. Definitivamente. Esto que nos comentas nos hace, yo creo que para todas las almas despiertas que están viendo este programa, van a hacerse una visión real. ¿Y dónde pueden encontrar este libro tuyo, Enrique, para que no se nos olvide? Iatrogenia, la medicina de la bestia. Pues aquí en España solamente se puede encontrar en librerías, pero en América ya tengo mucha gente que me lee en América, se puede encontrar en Amazon, el libro. Está perfecto. En Amazon. Ok, pues Bellas Almas lo encuentran en Amazon, tiene varios libros. Tienes otro acerca del VIH en su momento y hablando de estos virus y todo lo que esto conlleva. ¿Cómo se titula el otro libro? El libro que escribí hace 30 años y que he reeditado hace poco, también se encuentra en Amazon, para vosotros los americanos, se llama SIDA, juicio a un virus inocente. Okay. SIDA, juicio a un virus inocente, y que efectivamente también es un análisis de aquello que pasó hace casi 30 años y que también conmovió al mundo occidental, el tema del SIDA, que se trató, como casi siempre en este tipo de asuntos, se trató de otro engaño, de otra estafa, que fíjate, si uno revisa la hemeroteca de entonces, decían que iban a morir medio planeta. Y fíjate, ahora no se habla del tema. Ya pasó la historia, ya no pasó hay. Pasó la historia. Y eso que no sacaron... Y eso que nunca inventaron un piquete específico. Exacto. nunca inventaron un pinchacito, pero bueno, una vez hecho el negocio, que por cierto todavía se sigue haciendo, fíjate, para empezar,
ahí no han sacado piquete. ¿Sabes por qué? Porque los pacientes de SIDA, que todavía los hay por miles, por millones, pues resulta que la medicación que consumen es carísima y tienen que consumirla de por vida. Y como hemos dicho que esto se trata de una industria, pues tienen clientes de por vida a razón, fíjate, la medicación que toman cuesta aproximadamente unos 800 o 900 dólares al mes. Y son cientos de miles, millones de pacientes que tienen que pagar esa renta por su vida, ese impuesto de por vida. Claro. Y no han sacado piquete, porque si sacaran piquete estarían obligados a decir que la cura ese piquete. Claro. Y entonces desaparecerían esos clientes. Ahí han hecho un estudio desde hace 30 años y le resulta mucho más rentable el tener ahí pacientes de por vida, de por vida. Es decir, si empiezan a los 20 años y mueren a los 60, pues 40 años de clientela. Y es, para esas industrias, es como tener cientos de miles de apartamentos alquilados durante años. Totalmente. Tienen gente cautiva completamente. Es absolutamente increíble y lejos de ayudar, pues te van hasta que ya tu vida te la han mermado completamente a través de todo esto, porque realmente tampoco tienes calidad de vida y tienes que estar siempre estando colgado de todas estas situaciones con los retrovirales y todo este rollo, ¿no? Es una vida totalmente hipotecada para ellos, así es. Para las farmacopeas, ¿no? Pues que sepan aquellas personas que estén en esa situación que siempre hemos existido y existimos los médicos y virólogos incluso que hemos negado la existencia de ese VIH. Es decir, en realidad no existe ni ha existido nunca, ni siquiera tiene existencia sustancial. No es que sea inofensivo, no, es que nunca ha existido. Ocurre lo mismo, por cierto, con este último virus del cual hemos sido víctimas también todo el mundo, con las PCRs, exacto, y los últimos pinchacitos estos que se han repartido por miles de millones en todo el mundo. Claro, es imposible que la industria farmacéutica quiebre por todo ese gran poder que ejerce. Cuéntanos, ¿y qué opinas acerca de esta plande que se llevó a cabo todo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista médico, Enrique? Y además, bueno, en este momento están tratando otra vez como de impulsar esta situación. ¿Qué les podrías decir? Vamos a cuidar muchísimo los términos y ojo al dato, estén muy alertas, bellas almas, porque hay muchas palabras que Enrique va a cuidar de no decir para que el canal no se vea afectado. Pero sí queremos traerles esta información. Entonces, agudicen sus antenas, bellas almas. Vamos a ello. Mira, cuando a principios del 2020 salió en la televisión las primeras noticias que hablaban de un nuevo virus que había aparecido en Wuhan, en China. Yo miré en el mapa donde estaba Wuhan y vi que estaba en el centro norte de China y además era el mes de enero. ¿Qué hacía? Yo imaginé que si aquí en España, que estamos en una zona templada, pues hacía frío y tal, imaginé el frío que hacía en Wuhan. Y repito, estábamos en pleno invierno. Y cuando empezaron a decir que ese nuevo virus
producía catarro, producía tos, producía rinitis, pérdida de olfato y de gusto, que algunas veces producía neumonías, etc. Yo pensé, como médico de familia que soy, pensé, bueno, eso es la gripe. Eso que están describiendo es la gripe, ¿eh? Claro, bien pronto descubrí que pretendían crear una nueva enfermedad y secuestraron la sintomatología que en ese momento predominaba, que era la sintomatología de la gripe. ¿Eh? Como todos los años. Que como todos los años aparecía en invierno. ¿Eh? Claro. Y se la ponían a esa nueva enfermedad. Tal fue el secuestro de esa sintomatología que en España ese año desapareció la gripe. Sí, es decir, sí. si uno entra en internet y ve el año 2017, 2018, 2016, ve que en España todos los inviernos había 700.000 casos de gripe y 40 o 50.000 muertos por gripe. Ese año, cero casos de gripe. Claro. Todo se había secuestrado y se había puesto para crear esa nueva alucinación. ¿Eh? Y la claro, paranoia que había que despertar en todo el público. Claro. A y través pues, de los medios, además, claro, avalada. Ahí está. Como los medios están todos absolutamente al servicio del dinero y de la gran industria, pues todos aquí en España se pasaron varios meses desde las 6 de la mañana a las 12 de la noche, todas las cadenas con programas introduciendo el terror colectivo. Diciendo la cantidad de gente que moría por cada día, etcétera, etcétera, y tal. Todo el mundo estaba absolutamente aterrorizado por algo que ocurría todos los años, pero que ese año no le llamaban gripe, sino que le llamaron como lo llamaron. Claro. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso demuestra varias cosas. Primero, que estamos absolutamente en manos de esos intereses espúreos de las multinacionales que de vez en cuando crean una alucinación colectiva de terror presentándonos un nuevo virus, ¿eh? Y que todo el mundo, bueno, primero, todos los medios de comunicación, todos los políticos, que hay que decir que todos los políticos son unos ignorantes y, claro, ellos siguen lo que dicen los medios de comunicación, exactamente igual que cualquier ciudadano. ¿Eh? Exacto. Es verdad que hubieron algunos políticos, algunos poquitos, como que se rebelaron contra tamaña estupidez. Entre ellos, creo que el presidente de Brasil, Bolsonaro. Uh-huh. El Trump también se rebeló un poquito durante un tiempo. Uh-huh. Hubo incluso un presidente, el presidente de Tanzania, que no recuerdo ahora el nombre. Que acabó muerto. Exacto. Pero era biólogo, además de presidente del gobierno, era biólogo y por tanto él como que pronto cayó en la cuenta de que todo eso era una gran mentira y expulsó a los representantes de la OMS, prohibió las mascarillas en su país y los pinchacitos, o sea, tal. Por cierto, un año y medio después murió en situación extraña, ¿no? Extrañas. Mm-hmm. Y, por cierto, todo el ejército mediático del mundo no se le ocurrió ir a Tanzania porque si fuera verdad todo eso que pasaba, los tanzaneses tendrían que haber muerto todos porque allí no había ni mascarillas, ni PCRs, ni nada de nada, ¿no? Ni representantes de la OMS. Y no, en ese país
la vida transcurrió como siempre, murieron los que tuvieron que morir, como mueren todos los años, y la prensa no dijo ni mu sobre que ese país rebelde había transcurrido esos años con toda normalidad, ¿no? Bueno, y claro, hemos pasado, al menos aquí en España, 3 años de paranoia colectiva con, fijaos, para los que quieran hacerse un cálculo sobre los beneficios económicos que ha supuesto esto para la gran industria, ¿no? Para empezar, se han hecho millones de pruebas PCR, por cierto, pruebas falsas, pero que costaban, aquí al principio, el primer año, valían 150 euros, aproximadamente lo mismo en dólares. Y terminaron el tercer año costando 50 euros la prueba. Pero eso multiplicado por miles de millones. El dineral que ha generado para algunos. Claro, claro. El tema es que luego de las PCRs vinieron los pinchacitos, que llegaron a poner hasta 4. Aquí en España, la gente, cuando le preguntas... Sí, sí, este año están poniendo la quinta, sí, aquí sí, en España. Sí. Y aquí en España la gente, cuando les quieres informar y tal, dice, bueno, a mí no me costó. No, no, a ti no te costó porque aquí en España lo cubre la Seguridad Social, pero lo pagamos todos. Es decir, alguien le pagó a la Pfizer, a las otras, etcétera, y ellas han hecho el gran negocio, ¿no? Bueno, a todo eso, para hacer este tipo de negocios satánicos, negocios absolutamente maliciosos, ¿no? Es decir, saben hacerlo porque recurren al terror, al miedo, y bueno, creo que fue el ministro de propaganda alemán de los años 30 el que dijo que si quieres manipular a un pueblo, hazle pasar miedo y lo tienes manipulado, ¿no? Totalmente. Porque la gente estaba tan asustada que aunque mucha gente veía que lo que estaba pasando no tenía ningún sentido lógico, lo aceptaba como algo que no tenía sentido, pero que su miedo le obligaba a aceptarlo. Por ejemplo, aquí en España hubieron leyes muy curiosas, ¿no? Es decir, si ibas a un restaurante y te sentabas en la mesa a comer, te podías quitar la mascarilla, pero si te levantabas, te la tenías que poner. Para ir al baño tenías que ponerte el bozal otra vez. Es decir, el tema es que si estabas sentado no eras contagioso, pero si te levantabas ya lo eras, ¿no? Es decir, el tema era así, ¿no? Aquí también, esa ridiculez me parecía verdaderamente patética. Sí, sí, no. Y bueno, el tema era que en los hospitales eras contagioso, pero en los campos de fútbol no. Es decir, había una serie de incongruencias de lo más contrarias al sentido común, Y fíjate, también se ha notado que cómo a veces la gente más sencilla era la que reaccionaba con más grado de sentido común ante estas cosas. Y los licenciados, los médicos, los farmacéuticos, los químicos, tal, los jueces, eran los más obcecados, absolutamente aborregados, y no había forma de sacarlos de ahí. Es que lo ha dicho la OMS, lo ha dicho el gobierno, y bueno, no lo sacabas de ahí. Y era la gente sencilla del pueblo que
al ver esto decía yo, eso no lo entiendo, luego si no lo entiendo, esto debe haber gato encerrado, ¿no? Pues aplicaba así, en el sentido común, cosa que se ha perdido completamente, pero todavía los que tienen menos letras, menos rollo, al final eran los que podían entender ciertas situaciones de forma lógica, coherente, o sea, claro, por su propio peso. Claro, claro. Pues de todas formas, como aquí en España decimos que no hay mal que por bien no venga, así es. Pues es verdad que yo he atendido a mucha gente que viendo este abuso de lógica, este abuso de sinsentido que ha habido, ¿no? Pues ha despertado, ¿no? Y se ha dado cuenta, digamos, retrospectivamente, de lo manipulado que había estado hasta el momento. Y bueno, esa es, digamos, casi lo único positivo que hemos sacado de todo este embrollo y de toda esta gran estafa, ¿no? Así es. Solo que han sido pocos. Yo espero que sean más, y si alguno de los que nos oye está dentro de ese grupo, pues que despierte. Porque además tengo que deciros algo, porque yo ya os he dicho que hace 30 años ya escribí contra aquella gran estafa, luego han venido otras estafas y van a venir más. Dentro de 2-5 años veréis que viene otra gran hemia, ¿eh? Sí. Otra gran... Otro gran plan. Exacto, otro gran plan. Que además todos los ilustres periodistas, estos que nos salen todos los días con cara simpática y con cara de buenas personas, es decir, harán todo lo posible para volvernos a engañar a todos, ¿eh? Y eso hará seguramente que lo logren y será otro gran negocio, y así mientras podamos, mientras quede gente, ¿eh? Porque esa es otra. También dentro de las grandes élites económicas e industriales parece que tengan la idea de que somos mucha gente en el planeta y quieren que disminuya la población, y están patrocinando, potenciando todos aquellos elementos que nos lleven a la eliminación, sobre todo de la gente que a ellos les resulta inútil, como los mayores, como los niños, como los pobres, etcétera, etcétera, quieren eliminarlos, ¿no? Y eso también forma parte de ese plan satánico de la bestia. Yo le llamo la bestia a esa inteligencia malévola que dirige todo esto, ¿eh? Y que es un personaje que ya está predicho y previsto en algunos libros sagrados que nos llegan de la antigüedad. Claro. Enrique, una cosa, en estos momentos que se está viviendo, por ejemplo, en España, yo sé que están extremando y queriendo otra vez presionar las medidas, y otra vez que si hay mucha gripe muy fuerte, que no sé qué, u otras cosas que le están queriendo poner otros nombres, porque ya saltamontes hay por todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué les podrías decir a esta comunidad con respecto a eso que está pasando entre telones? ¿Existe, no existe? ¿Hay algo que temer, no hay algo que temer? Cuéntales, por favor, para que la gente sepa en dónde estar parada. Creo que ya les has dicho mucho, pero todavía insistiendo en este momento, en este punto. Pues claro que sí. Mira, yo quiero decirles a la gente, tanto en España, que está viendo ahora efectivamente como una acerbación de
de resfriados y de gripes, tengo que recordarles que en invierno nos resfriamos, pero que eso ha pasado siempre. Que simplemente recuerden, que hagan un poquito de memoria y que vean, recuerden, cómo, por ejemplo, la televisión pública, en 2017 y 16, 2015, etcétera, todos los años en esta época nos decía que los hospitales se atiborraban, se colapsaban por la cantidad de resfriados y de gripes que se producían. Y es que todos los años, yo, por ejemplo, os acabo de decir que llevo 40 años de médico. Todos los años, en esta época de invierno, las consultas de los médicos de familia, de los ambulatorios, están llenas de niños, de medianos y de mayores resfriados, con toses, incluso con alguna neumonía, con rinitis, con faringitis, es decir, con todo eso que está pasando. Y eso no lo produce ningún virus. Lo produce, queridos amigos, lo produce el frío. Por eso, en castellano, a este proceso invernal, a la gripe, se le llama resfrío, que viene de la palabra refrío, que es como exceso de frío, ¿eh? Y así se ha llamado siempre. Y es debido al frío. Yo me voy a permitir, porque los médicos también podemos coger refrío, gripe, ¿eh? Me voy a permitir relatar que en el 2020, cuando aquí en España estaba creciendo el tema del plan, ¿no? Este que hemos pasado, pues yo cogí gripe. Es decir, en el mes de marzo, precisamente cuando aquí hubo una subida, cogí gripe porque hubo en ese tiempo del mes de marzo del 2020, hubieron una bajada de temperaturas anómalas aquí en España. Y efectivamente hubo como una epidemia de gripes, y yo mismo esos días, efectivamente, me sorprendió una mañana, una lluvia, iba con poca ropa, etcétera, cogí frío y cogí gripe. Claro, al tratarse de mi persona, yo ni por un segundo pensé que era víctima del bichito en cuestión, sino que recordaba que el día anterior me había mojado, me había resfriado y identifiqué que tenía gripe. Y efectivamente, tuve fiebre, 38 y poco y tal, y dolor en todo el cuerpo, tos, etcétera. Me metí en la cama, tomé lo que siempre he tomado y he prescrito a mis pacientes, pues caldos calientes, tisanas de tomillo, con miel y limón, etcétera, etcétera. Y a los Disculpen, tres. bellas almas, a ver qué les recomendamos, ¿eh? Caldos calientes, tisanas De de... tomillo con miel y limón, calientes las tisanas y cama para sudar en la cama. ¿De acuerdo? Y si se hace así, la gripe no suele pasar de 3 a 5 días como máximo. Yo estuve 3, pero fíjate, durante esos días que yo estuve con gripe en cama, en mi ciudad los hospitales estaban absolutamente abarrotados de gente que, como yo, había cogido frío esos días. Y corrido al Pero hospital. a nadie se le diagnosticó gripe. A todos les dijeron que eran víctimas del bichito en cuestión. A todos. Claro. Y todos ampliaron la estadística de. Porque, claro, algunas de esas personas eran mayores, etcétera. Y como ocurre todos los años,
a una persona de mucha edad o con enfermedades recurrentes que tengan una bronquitis crónica o un cáncer, etcétera, puede coger una gripe y morir, digamos, por el empujón que le da la gripe. Y claro, a la gente que en esas circunstancias ese año murió, en el momento de tener gripe, se le catalogó como víctima del bichito en cuestión. Así y es. Por eso, tanto en España, como en México, como en Estados Unidos, como en Europa, etcétera, etcétera, se dispararon los casos de supuestos asesinados por el bichito en cuestión. Pero en realidad todos ellos murieron de procesos normales por los que mueren todos los años, porque en el mundo somos 8.000 millones de personas. Y morimos, porque si no, no cabríamos, morimos unos cuantos millones de personas al año, solo que esos años, aquí en España y en Europa, casi todos morían víctimas supuestos de esta situación. De este chico. Así es. Es impresionante y en estos momentos, bueno, pues parte de todo este negocio que yo veo es que montones de gobiernos también invirtieron en estas dosis constantes, y esto genera que tienen que tener a quien aplicarle, porque si no, el circo se acaba y esa inversión que se hizo, pues tendrían que tirarla a la basura. Aunque, gracias al cielo, creo que cada vez son más los despiertos y bueno, espero que este programa ayude a todas esas almas que están todavía con algunas dudas a que digan, a que los manden, pero bien lejos, bien lejos y verdaderamente se protejan, porque bella alma, si no te proteges tú, no te va a proteger nadie, créeme, en estos momentos menos que nunca. Los gobiernos no están para salvarte la vida, ni las farmacopeas tampoco, entiéndelo, por favor. Sería bueno. ¿Qué les dirías en estos momentos que estamos llegando al final de este programa, Enrique? ¿Qué les dirías acerca de toda la medicina ancestral? Yo espero volverte a tener en el programa, porque me ha encantado escucharte, porque coincido contigo en todo y quiero más. Entonces, me encantará volverte a tener. Pero, ¿qué les dirías a todas las almas en estos momentos de cómo unir la medicina ancestral, de cómo obtener mayor sabiduría de todo esto? Obviamente, bellas almas, les recomiendo sus libros, lean sus libros, los encuentran en Amazon, Iatrogenia de la medicina de la bestia y el SIDA, Juicio a un virus inocente. Seguro que están todos los demás libros que tiene Enrique en la plataforma de Amazon y que les va a mostrar verdades impresionantes. ¿Qué les dirías a todas estas almas que hoy te están escuchando, Enrique? Bueno, pues en principio yo les diría les daría dos consejos, ¿no? Como médico de familia que soy. Primero, que si conservan de sus mayores remedios naturales y ancestrales que han servido, les han servido a sus mayores de siempre, ¿eh? Porque cuando yo era pequeño, aquí en España, todavía, fíjate qué cosa, todavía nuestras madres y nuestras abuelas y nuestras tías era incluso un poco patrimonio de las mujeres de la casa, todas ellas conocían una cincuentena de plantas medicinales. Y de remedios caseros. Claro. Yo recuerdo entrar en casa de mi abuela y la cocina olía a albahaca y a romero y a tomillo. Olía la cocina de mi abuela, olía a herbolario, ¿no? Y efectivamente, todas esas mujeres antes con sus pócimas
con ese conocimiento ancestral y popular de las plantas medicinales, curaban una enorme cantidad de pequeñas enfermedades comunes y frecuentes que todo el mundo padecemos, desde dolores de cabeza, diarreas, dolores de regla, insomnios, estreñimientos, etc. Todo eso lo corregían nuestras abuelas y nuestras madres y nuestras tías con unas tisanas, con unos vinos medicinales que hacían, con unos aceites medicinales que sabían elaborar, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo a todo el que tenga la suerte de tener a alguien en la familia que conozca esos remedios, primero que los utilice y que los aprenda, porque se hará un gran favor a él mismo y a los suyos. Y como segundo consejo importante que quiero dar a los que nos oyen, es que utilicen, por favor, utilizad el sentido común, utilizad la inteligencia natural, la lógica de todos los días, que no os metan gato por liebre y sobre todo cuando esa trampa sea tan evidente como las que nos han colado últimamente. Haceros preguntas lógicas y eso os permitirá libraros de las próximas, que ya os he dicho que vendrán, las próximas estafas, los próximos engaños. Es decir, tened en cuenta que nosotros, los humanos y los animales de este planeta, estamos hechos para vivir una larga vida en este planeta. Estamos diseñados para vivir sanos y felices, siempre que llevemos una vida sencilla, sana, alegre, lógica, una vida inteligente, pero no, digamos, inteligencia metafísica, no, inteligencia vital. Estamos diseñados como lo están diseñados las ballenas y los delfines y las águilas, estamos diseñados para vivir en este planeta, porque este planeta se ha hecho para nosotros, estamos perfectamente adaptados a él y no necesitamos ningún añadido artificial para vivir. Todo aquello artificial que nos quieran vender como imprescindible, sospechad de ello, porque normalmente se trata de una estafa, de un negocio espúreo, de algo que no nos va a venir bien. Pues muy bien, ya saben, bellas almas, pongan en duda todo, usen el discernimiento y usen ese sentido común, que realmente cuando lo usas y aplicas un poquito la lógica, te puede traer un montón de información, no afuera, adentro de ti. Usa ese criterio, que realmente es importante que empecemos a usarlo. Pues mil gracias, Enrique, será un placer volver a contar contigo. Gracias por toda esta valiosa información. Yo les invito a todas las bellas almas y a todos los médicos también a reconsiderar todos esos protocolos que sin más les dicen y realmente empezar a ampliar su visión acerca de todo el bagaje y todo el conocimiento que otras culturas ancestrales nos han mostrado a lo largo de los tiempos y que no hay que ningunearlas nada más a priori, sino hay que realmente sacar todo esto. Vamos a seguir en otra ocasión hablando con el doctor Enrique Costa porque tiene muchísimas cosas que contarnos que creo que pueden ser muy valiosas para esta comunidad. Es muy importante para nosotros que nos dejes tus comentarios, que nos dejes qué opinas, que nos dejes tus dudas, tus preguntas, para saber qué es lo que podemos en un momento dado irle preguntando
a Enrique, que tan amablemente ha sido con todos nosotros, todo lo que nos ha informado, que es valiosísimo. Y compren sus libros en Amazon, ahí los encuentran. Enrique, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo, ¿eh? Y me encantó el programa. Bendiciones infinitas. Igualmente, para mí también será un placer volvernos a encontrar y estoy a tu disposición cuando quieras, Nieves. Un abrazo y un beso a todos. Gracias.